Hola, buenos días, iba a decir. Buenas tardes, estamos en la presentación de Ate como nuevo jugador de Osasuna para la temporada que viene. Y bueno, al final os quiero hacer algún comentario, aparte del conocimiento que tenemos él desde el Hércules y que hemos seguido a nivel de dirección deportiva, pero es bastante conocido y como sabéis jugó aquí en el Sadar contra nosotros el año pasado. Amén de esto, cuando yo dije que teníamos la plantilla cerrada y que salvo algo que realmente nos llamara la atención no íbamos a firmar, no estaba mintiendo. Y ahora os explicaré el porqué, porque yo creo que no hay forma más sencilla de explicar las cosas que es decir la verdad. Nosotros llevamos todo el verano por petición de Yago y bueno, y también nosotros como dirección deportiva teníamos claro que necesitábamos un extremo de diferentes condiciones a las que tenemos, que probablemente uno que se pueda asemejar es Quique, pero buscábamos otro, porque creo que lo necesitamos tanto nosotros como el cuerpo técnico. Establecimos tres nombres, entre ellos estaba Adde y había dos jugadores más. Yo llamé al Barça hace, me acuerdo, 1 mes y medio, 2 meses, hablé con Mateu y me dijo que era imposible que saliera. Al final lo único que hicimos fue una declaración de intenciones, pero bueno, los otros dos, uno no salió de su equipo y otro fichó por otro equipo después de nosotros intentarlo. Entonces, una vez que sucedió eso, nosotros establecimos que Adde no podía ser y bueno, al final el otro día, y os digo, estaba viendo el partido del Valencia Atlético de Madrid con Yago, le dije, oye, intentamos ver cómo está la situación de Adde. Y bueno, todavía era posible, no había cerrado con ningún equipo. Y entonces digo, mira, si estás convencido, me dice, no, yo no quiero un extremo, quiero Adde. Podía haber otros jugadores, otros extremos, pero Yago me dijo, yo quiero Adde. Con lo cual ya, pues ya estábamos convencidos, con lo cual digo, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, bueno, le llamamos a él el jueves por la noche, no el jueves, no miento, el lunes, perdón, que fue el partido del Valencia Atlético Madrid. Y ahí hablamos con él y obviamente ya habíamos, nuestras intenciones ya habían sido claras hace un par de meses, pero bueno, con su beneplácito y con su afirmación de que tanto a Yago y conmigo, después de hablar conmigo, él estaba convencido. Es verdad que luego, tampoco os quiero engañar, ya tenía muchos equipos, entró algún equipo más que luego, por razones familiares bastante obvias, pues al final es un chico joven que le empiezan a poder generar dudas, lo cual es normal. El día siguiente me llamó él a las 11 de la mañana, serían por ahí, y me dijo, yo me quiero ir a Osasuna. O sea, digo un poco todo esto porque yo creo que no hay mejor forma de explicar las cosas que diciendo la verdad. Entonces, cuando yo decía que no íbamos a firmar, era cierto, pero siempre dejé el 1% y os explico el todo esto para que pues, no tenga nada que ocultar y ya hago tampoco. Y bueno, nada más, después de decir todo esto, lo que quiero hacerle también es públicamente que haya apostado por nosotros porque es obvio que tenía muchísimas posibilidades. Y bueno, al final os dejo con él que no, aparte de las características ya las sabéis, pero sí que quería sobre todo explicar este. Creo que nos viene a hacer, pero luego ya supongo que me preguntaréis cosas del mercado, pues creo que viene a complementar una plantilla que todavía tiene una herramienta más y que creo que sinceramente es una plantilla muy buena, ahora hay que hacer equipo. Pero creo que tenemos la mejor plantilla de los 6 años que yo vivo yo aquí y no lo digo yo, lo piensa también Yago. Ahora, eso no significa que quedemos mejor que otras veces. Pero bueno, luego ya os explicaré toda la chapa que me queráis preguntar, yo explico aquí lo que queráis. Pero quería matizar eso. Y ya os dejo con que a él le encanta, sobre todo las ruedas de prensa, entonces os dejo con él, que es el verdadero protagonista. Abde, si quieres decir algo antes de que empiecen las preguntas, adelante. Vale, yo voy a ser breve. Darle las gracias a Braulio, al club y al míster por confiar en mí. Y nada, lo que vengo es aportar mi granito de arena, a crecer como futbolista y a trabajar. Muy bien, pues cuando queráis pedís el turno de palabra, os identificáis con nombre y medio de comunicación también para que os conozca Luis Echenique, Agencia EFE, bienvenido a Pamplona ABDE. No sé cómo has vivido estos últimos 4 o 5 días. Me imagino que a ratos te veías en Osasuna, a otros ratos en otro equipo y puede que en más equipos. No sé cómo has estado. Sí, lo que ha dicho Braulio, que me generaban dudas porque en Elche estaba mi familia, mis amigos, he crecido ahí. Y no sé, me ha costado un poquito tomar la decisión, también es la primera vez que me pasa. Pero bueno, como os ha dicho él, lo llamé por la mañana y le dije que yo quería estar en Osasuna. ¿Y por qué finalmente Osasuna? ¿Qué es lo que más se te llama la atención de este club? Y si luego si has pedido algún consejo a algún compañero que haya podido tener alguna referencia de Osasuna. Sí, he tomado consejos. Mi hermano me dijo que la mejor opción era el Osasuna. También
mi padre me lo dijo también, y más gente, pero yo creo que yo también lo tenía claro, lo que pasa que cuando vino el Elche, pues como era mi casa, pues tuve dudas. Pasas de un club conocido a nivel planetario como el Barcelona a un club más pequeño como Osasuna. No sé si esto puede ser un factor a favor a la hora de quizás apartarte un poco del foco mediático para exprimir más tus cualidades. No, bueno, yo tengo un muy buen recuerdo aquí en el Sadar, que marqué mi primer gol y la afición era increíble y me gustó un montón, así que buena decisión. Buenas tardes, Abde, soy Borja de Diario de Navarra. ¿Cómo has vivido estas primeras horas? Ya has visto que fuera ahí un montón de gente, que no es muy habitual aquí en presentaciones en Osasuna. ¿Cómo llevas las primeras horas aquí en Pamplona? Pues me ha gustado mucho porque me he sentido muy acogido en el club y la verdad que muy bien. ¿Qué retos te marcas un poco para esta temporada en lo personal? En lo personal, crecer como futbolista. Has comentado que es tu primera experiencia también fuera del Barça. Supongo que en paralelo a lo futbolista te gustaría también en lo personal dar pues un paso adelante o con 20 años madurar, entre comillas, en ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que en este club me van a ayudar a crecer y a mejorar como futbolista, como he dicho. Has dicho tú también el tema del Sadar, no sé qué recuerdas, porque aquí te recordamos con bastante... Amargaste el partido a Osasuna, ¿no? Yo hacía mi trabajo. Obvio, tu buena actuación, digo, no sé qué recuerdas. Fuiste visitante en ese partido, ahora vas a ser local. ¿Qué recuerdas un poco de ese día? Recuerdo a la afición que se nos echaba encima. Bueno, espero ahora que me apoyen y en vez de hacer goles en contra, pues a favor, ¿no? Aitor Blaza, Onda Cero. Bueno, has hecho pretemporada con el primer equipo del Barcelona. ¿Cómo llegas de forma después de estas primeras jornadas en las que no has tenido protagonismo? Yo estoy bien de forma. He entrenado desde el primer momento que nos llamó el míster ahí en el Barcelona. He hecho la gira también y no he parado de entrenar. Hoy ha sido primera sesión con Yagoba, con el resto de compañeros. ¿Hay alguna imagen? Ya se ha visto Yagoba Arrasate hablando contigo. No sé qué es lo que te ha pedido, qué es lo que quiere de ti en el terreno de juego. Bueno, ahí me ha pillado. No iba por ahí, no iba por ahí. Pero... Pues supongo que darle lo mejor que puedo hacer, que es encarar. Javier Leone, Diario de Noticias. Te quería preguntar, has llegado hoy, primer entrenamiento hoy. El domingo hay partido, no sé si te ves ya jugando, no sé si de titular, saliendo del banquillo, no sé si te ves. Claro, sí que me veo. Lo que me pida el míster, 10, 15, si no es nada, pues no es nada, seguiré trabajando para poder competir. Y me gustaría saber cómo has visto a Osasuna en estos tres primeros partidos de liga, no sé si te ha dado tiempo a ver algo. Sí, los he seguido de cerca y la verdad es que me ha gustado mucho. Vale, pues si no tenemos más preguntas, damos aquí por finalizada la rueda de prensa. Abde se va ahora a cambiar, os dejamos con Braulio para que podáis exprimirlo a gusto mientras se cambia Abde y luego hacemos el acto con el público abajo. Así que cuando queráis, pues me pedís turno y os dejo con el verdadero protagonista. Hola, Braulio. Bueno, ¿cómo ha sido este cierre de mercado? No sé si se esperaba realmente tanto movimiento o ha superado las expectativas, incluso personales. Ha sido complicado, ha sido difícil, pero bueno, sí que es verdad, os he explicado antes el porqué. Aparte, además, viendo todo lo que he visto, toda la gente que hay, estoy muy sorprendido. Yo creo que al final la ilusión en fútbol es algo que es impagable para nuestra gente. Veo a los niños, bueno, no sé cuánto hay un montón de gente, nunca había visto tanta gente en una presentación. Eso es que genera ilusión y si la afición nuestra está ilusionada, eso también forma parte de este espectáculo, con lo cual contento por todo lo que ha trabajado el club, por lo que creo que ha quedado a nivel de plantilla
Y bueno, sí que es verdad que es un jugador bastante, bueno, muy pretendido, no bastante, muy pretendido, no, pero creo que tenemos argumentos suficientes pues para que estos futbolistas a día de hoy, probablemente en otras épocas, por lo que fuere, o por problemas, como situación del club, pero creo que ahora somos atractivos para este tipo de futbolistas y creo que antes no sucedía y al final, te repito, viendo toda la gente que hay ahí y toda la ilusión que generó ver al chico, pues pero creo que eso también son imponderables muy importantes para el crecimiento del club a todos los niveles. También el mundo árabe a nivel de no soy un especialista en likes o en todo eso a nivel mediático, pero creo que tiene mucho seguimiento, aparte de que en el Barça. Pero sobre todo, por encima de todo, Yagoba quería, teníamos dos nombres más, y cuando realmente pudo ser, porque hubo dos negativas, porque no era imposible salir al Barça, pues si Yago está convencido, nosotros también, obviamente, pues intentárselo traer. Dos cuestiones más. La primera de ellas, este mercado hemos asistido, yo creo que nos ha cogido a todos incluso desprevenidos, todo lo que ha pasado con las inscripciones, con el fondo CVC. Tú mismo hablaste, ¿no?, de sorprendido cómo estaba la situación en diciembre, cómo estaba ahora. ¿Habla bien eso de cómo se está gestionando, cómo se ha gestionado esos fondos por parte de Osasuna? Hombre, yo creo que sí. Nosotros no los utilizamos, no es que lo diga yo. Si ves la noticia de que solo creo que éramos cuatro y el otro era el quinto, que era la Almería, que estaba en segunda y no lo habíamos tocado, y a pesar de eso habíamos quedado el 10, bueno, pues estamos satisfechos de eso. Es verdad que lo que no creo que a partir del tercer o cuarto año, si no lo utilizas, se reinvierte en otras situaciones. Yo creo que el poder traer a Moy por 1.8, pues viendo cómo está el mercado, me parece un lujo. Entonces, yo creo que en determinadas situaciones lo hemos utilizado y luego no nos podemos obviar solo en Moy, en Adde, retener a Monca, a Lucas, a David. Eso también es utilizar CVC, utilizar recursos para que nuestros mejores futbolistas no se vayan. Pero bueno, pero lo que no quiero obviar, y antes de que se me escape, pero no quiero que se me escape, generamos mucha ilusión, tenemos mejor plantilla, sin duda, ahora hay que hacer equipo, pero hemos quedado el 10, el 11 y el 10 salvándonos. Ya no me acuerdo ni con cuántas jornadas de antelación, no con Adde, no con Rubén Peña, no con Moy, sí con Roberto Torres, sí con Aridane, sí con Rubén García, sí con... ¿Entendéis que de dónde venimos? Que no, que entiendo que, además lo tenemos claro, que había que hacer unos cambios, porque lo propio Yagoba lo teníamos claro, pero que Darko, Brasana, que ahora juega menos, toda esa gente nos ha llevado hasta aquí. Que obviamente la gente siempre es de cromos y de ver a Adde, que viene del Barça, que genera ilusión, que estoy muy contento, pero que no olvidemos a estos jugadores que nos han traído hasta aquí. Eso sí lo quería mencionar, porque si luego se me va a olvidar. Más allá de esto, más allá de la ilusión que, ¿sí?, que se puede ver, quizá nos quede el recuerdo del año pasado también, última incorporación a última hora, por decirlo de una manera, no tuvo muchos minutos. No sé si puede dar también la sensación de que se trae un último jugador el último día por miedo a quedarse cortos de plantilla. No, porque es una petición expresa del entrenador y que nosotros estamos de acuerdo. Este nombre en concreto, igual que la anterior vez, nosotros nos quisimos cubrir, no, porque teníamos una situación de duda, de mucha duda con Quique, no porque lo decía yo, sino porque lo decían el tema médico. Entonces nos quisimos cubrir. Aquí es, no, si no era Adde, no venía nadie, no es lo mismo. ¿Me entiendes? Muy buenas, Braulio. Sin lo que has comentado, sin olvidarnos un poco de ese pasado, ¿puede ser también una declaración de intenciones de Osasuna de, coño, tenemos plantilla para, por qué no? No, yo creo que es una declaración, mira, esta no es mía, creo que la dijo Llaneza, le mando un saludo desde aquí, que si tú haces un equipo para la UEFA, porque ellos bajaron con todo el que era Villarreal, y estarás más cerca de salvarte, porque si te equivocas, ahora si haces un equipo para permanecer, si te equivocas te vas al pozo. Es un poco, para haceros una metáfora que no es mía, pero sí que cuanto mejor equipas tengas, si te equivocas en alguno, o se te lesiona alguno, como me ha pasado a mí el Valladolid, si no se hubiese Roger lesionado, ese equipo subía, porque teníamos un tremendo equipo. Pues entonces intentar cubrir, evidentemente teníamos unas necesidades. Pues aquí creo que hemos doblado posiciones, creo que jugadores van cambiando de roles, y luego a todo esto tuvimos creo que el trabajo, porque no creo en la suerte, a veces son casualidades, creo más en la causalidad, de traer de que Pablo Ibáñez ya está con el primer equipo, que no estaba antajonar, que eso también habla del trabajo de la dirección deportiva a la hora de captar jugador, o Mikel Joldi, y ya está en el primer equipo. Y luego que Aymar, pues darle las gracias a Santi, a Santa Fe, a Aitor, pues que con su trabajo y su formación y su nivel, porque aunque tenga mucho trabajo y estén trabajando todo el año
Santi y compañía, para que eso suceda, a veces con todo eso tampoco llega al nivel. Con lo cual, creo que es muy difícil mejorar el tener ya dos futbolistas de primera división, tanto Aymar como Pablo, amén de Javi Martínez, que se va a salir a, se va a cedido a Albacete, y compaginar con Rubén Peña, con Moy, con Aitor, con Adde. Yo estoy en, creo que hemos hecho un mercado, creo sinceramente, no quiero, muy, muy bueno, por todo lo que eso conlleva, y no digo mercado solo los que han venido, sino los que se han quedado, los que han subido al filial, y creo que ha quedado un equipo, creo que ilusionante, pues la palabra. ¿Qué se le ha podido ofrecer a Abde para que rechace incluso ese plano personal o sentimental de familiar? Pues que creo que el club, lo que te digo, yo creo que el club no es el de hace 6 años o el de hace 5, no estamos asentados en primera, porque eso, no odio esa palabra, pero sí que creo que ven el estadio que tenemos, que es increíble, la afición, ya no necesito hacer, y luego que ven un proyecto asentado a nivel de toma de decisiones, ¿no? De que luego nos mantengamos, ¿no? Porque podemos bajar, el día que pensemos que no podemos bajar nos vamos a meter una leche impresionante, pero sí que, y luego el efecto llamada, si viene Moy, es que Osasuna puede fichar a Moy, y si, entiéndeme, pues esos, es que Osasuna tiene buenos futbolistas, y esos buenos futbolistas te atraen a otros buenos futbolistas, porque yo el primer año me senté, siempre os digo la anécdota, me senté con el Simi, y ¿con quién juego? Digo, no, Adrián, que juega en Atlético de Madrid, un poco eso, que son imponderables, que vosotros no veis, eso a nosotros nos facilita el trabajo para poder firmar. Comentado que ha sido un mercado complicado, no sé si en cuanto a las llegadas por la dificultad, alguna salida ahora que ya se ha cerrado por suerte y puedes estar tranquilo, no sé si nos puedes comentar, no sé quién ha tanteado a este o no, bueno, Lucas, Lucas es el que ha decidido renovar y no esperar, por ejemplo, con una cláusula muy inferior a la que tenía, podía haber salido perfectamente él, porque obviamente cuando lo renovamos quedaba mucho mercado. Yo soy un equipo en concreto europeo que lo quería, seguro. Esa es la información. Él no esperó, sabiendo esa información también. Bueno, pues te pongo ese ejemplo. Y luego los demás, pues, Monca, ya, a ver si ya no hablan más de él. Pero más amén de esto, yo estoy encantado porque, repito, y no podemos obviar de dónde venimos y con quién venimos. Que no podemos ahora ser solo de ADDE, no, hay que respetar a los que nos han traído hasta aquí. En cuanto a David, por ejemplo, podría ser también un ejemplo. Sí, David también otro club preguntó, pero que podía llegar a la mitad de su cláusula, no, ni siquiera hablamos, ni siquiera negociamos, ni como ya públicamente tanto nosotros como el propio presidente en cualquier comparecencia dice cuáles son las intenciones del club, yo creo que estamos de enhorabuena, no sé cuánto durará el éxito, entre comillas, de este proyecto, pero yo estoy encantado porque hacer compaginar todo esto que os estoy diciendo es muy difícil. Que suba gente del filial, que se le queden nuestros mejores jugadores y que los que vengan cada vez creo que sean mejores futbolistas a priori por el efecto llamada que produce, que Osasuna nos ponen de ejemplo en algunos sitios, pero vuelvo a venir, no me estoy ni poniendo, mira, no, es un crecimiento obvio. Si vale 100, si cuando llegamos en Transfermarkt, que lo vi el otro día en vuestro diario, además, no te... costábamos, valía la plantilla 16 millones, vale 116, pues es un dato objetivo que no marco yo ni... Bueno, y con todo eso tenemos que construir equipo y no perderle respeto a la categoría, ni mucho menos, obviamente. Ya la última por mi parte, ¿algún mirlo blanco, como sueles decir, que se haya escapado, que no lo tengamos por aquí? Bueno, siempre hay un futbolista... No, pues te estoy diciendo que teníamos tres nombres de extremos clarísimos, que creíamos que eran, aparte de jugadores muy, muy importantes a priori, que uno se quedó en su equipo, otro fue a otro equipo y el que quedaba era Adde, que repito, he tenido la suerte que ya tenía, no quiero Adde. Cuando un entrenador te lo afirma con tanta contundencia, y nosotros obviamente lo queríamos, pues, porque si yo voy a imponerle un futbolista y luego él no lo quiere, mal vamos. Pero él me dijo Adde, pues el lunes Adde. Buenas tardes, Braulio. No sé cómo le dijiste ese momento a Yagoba, oye, lo tenemos, y qué te contestó él. No, pero él estaba, se creía que estaba mal, que le iba a llamar para comentar el partido del, porque sí que hablamos todos los días, pero como el mercado es tan cambiante, lo que hoy es posible, mañana, luego por la mañana le dije que quizás no se hacía, entonces, y luego por la tarde Bicho se reía, me estás vacilando, no te estoy vacilando, pero luego finalmente, pues lo que le comentó Yago al chico, lo que nosotros llevamos trabajando todo este tiempo a nivel de, vuelvo a repetir, nosotros nos olvidamos de ATE porque pensábamos que no se podía hacer. Pero luego cuando vimos la rendija, pues Yago y yo hablamos con el chico, estaba, bueno, no os engaño en nada. Y por eso dije, o está cerrada o viene ATE, no iba a venir nadie más, no estábamos buscando nada más. Sí, Braulio, has comentado varias veces que Arrasate ha insistido
que el jugador era Abde. Sí. Además, ha reiterado que tenía que ser Abde. Sí. ¿Qué es lo que tiene Abde para que Arrasate quiera incorporar a Abde al pues equipo? Que es, supongo que es, nosotros no tenemos jugadores, por ejemplo, de ir al espacio. Él tiene unas velocidades de casi 35, él tiene en cara, se va casi siempre, pero bueno, es verdad que de esas características quizás el que más cercano tengamos es Quique, no tenemos. Nosotros son Moy, es un banda, un centrocampista jugando en banda, Rubén García, que jugó mil veces en banda, se mete muchas veces por dentro, porque por dentro es donde también se... Es un poco eso, porque las características que tiene Abde no tenemos mucho de eso. ¿Hay alguna relación entre la incorporación de Abde y la salida de Javi Martínez, o son dos decisiones que... No, bueno, no, perfecto, mira, no... Ninguna, porque el 1 de agosto el Javi Martínez entró en el despacho de Yagoba y le dijo que él veía que iba a jugar poco. Entonces, claro, cuando uno dice que se va, ya se ha ido, ¿no? Como esa no es mía. Él quería, él veía por la competencia o por lo que fuera, con total sinceridad, con total naturalidad, no lo dijimos. Es verdad que estuvimos todo el verano, tanto sus agentes como nosotros, viendo la mejor posibilidad para que él jugara, porque jugó muchísimo el año pasado, pero si ya el 1 de agosto te dice, no voy, creo que voy a jugar poco, y él pide salir, pues con total naturalidad te lo digo, no tenía absolutamente nada que ver, si hubiese seguido igual, porque ni es en su mismo puesto que Javi nos manda, aunque alguna vez haya jugado, y luego él necesitaba, él no se veía jugando muy poco cuando el año pasado ese rol ya no lo asumía bien, pero os lo digo con todo, iba a Albacete y estaba todo feliz y esta mañana igualmente. ¿Has participado desde la dirección deportiva en alguna manera la elección del equipo en el que sí, bueno, es que con Javi es una delicia hablar, sí, porque nosotros hemos participado porque el entrenador lo hemos tenido nosotros en el Valladolid B, por ejemplo, a Rubén Alves, con lo cual sabemos un poco cómo juega, qué puede aportarle a Javi. Y sabíamos de primera mano lo que opinaba de él. Pues preferimos que vaya a un sitio. Ha tenido situaciones de fuera, bastantes, pero no las veía y algunas no. Una sí o sí la veía, que era de Holanda, te lo digo con total naturalidad, porque allí muchos equipos juegan 4-3-3, son de mucho de transición y creo que eso a él le viene muy bien. Pero él se quería quedar en España y entre todos decidimos Albacete. Pero, repito, no tiene absolutamente nada que ver con lo que te estoy diciendo para que sepas que no es así. Al final, durante toda esta ventana de verano, ha habido un nombre, el de Roberto Torres, que ha estado por ahí circulando. No sé si tienes algo que comentar al respecto de la situación, cómo queda y cómo valoras el hecho de que continúe dentro del equipo. Pues con la misma naturalidad que te digo, yo creo que es la mejor forma de encarar las cosas. El 8 de julio, que creo que fue cuando empezamos, tuvimos una reunión con él y tanto Yago como yo le habló. Habló Yago más que yo, pero bueno, yo estaba presente. Obviamente el año pasado creo que había jugado poco y este año, trayendo a Rubén Paña y diciéndole además que le dijimos en esa reunión que probablemente iba a venir un extremo, que ya lo estábamos buscando, pues que iba a tener menos participación y que luego él, pues en función por quién es y por lo que ha sido, pues que él tenía un poco, era dueño de su destino para poder decidir o bien quedarse, porque al contrario puede sumar mucho en el campo, y no solo, o sea, perdón, en el vestuario, pero no solo en el vestuario. El otro día salió y le dio medio gol, se chocaron, creo que era David y Lucas. Él puede salir, tiene la capacidad de salir 20 minutos, meter un centro y que sea gol o una falta, porque la tiene, es un especialista en eso. Entonces, él decide un poco lo que, y eso fue lo que le comentamos. Y se ha quedado y bueno, como uno más, y jugará cuando sea Yagoba el que lo ponga o lo deje poner, obviamente. Vale. Pues si no tenemos más preguntas, damos por finalizada la rueda de prensa y ahora salimos al terreno de juego con Abde. Vale.